el doctor Norberto Olivares, que está en línea. Norberto, lo saludamos por Canal 2, ¿cómo te va? Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bueno, bueno o malo el fallo, si es que puede haber buenos o malos fallos, conforme o no con los 18 años para Galarza y los 16 para González. Bueno, a ver, yo te repito lo que le dije a varios de tus colegas cuando me preguntaban, voy a dar mi percepción personal. O sea, yo pienso que el fallo es, digamos, de manera global, una alegría. A nosotros nos pone contentos y nos sentimos totalmente satisfechos. ¿Por qué? Porque hubo condena. Podría haber pasado de que este hecho, como tantos otros hechos, inclusive aquellos que provienen de la mano del contexto de la narcocriminalidad, un enfoque que pusimos muy seriamente desde que comenzamos a tomar la causa hasta el alegato final, es importante. Es importante porque podría haber quedado, este hecho podría haber quedado impune, porque, digamos, estos hechos que se producen, como el Leani, o yo lo decía también hoy cuando salía, el día que nos retirábamos de la audiencia, de los alegatos finales, nos enterábamos de la balacera a un móvil de la penitenciaría y a un herido de un pibe, que era un pibe, un trabajador que volvía de trabajar de San Lorenzo hacia Rosario. Entonces, en realidad, en ese contexto y en el contexto donde estos grupos que actúan de esa manera actúan sobre cierta seguridad de que no va a haber castigo, de que va a haber impunidad porque se compra una comisaría, porque se compra una celda, porque se compra un proceso, porque se compra un testigo. Entonces, se trabaja por sobre cierta seguridad de que no va a pasar, porque yo pienso que en el fondo si dispararon contra 40, 50 personas que estaban fuera del boliche y contra 250 o 300 personas que estaban dentro del boliche, es porque había cierta certeza de que eso no va a tener castigo. Entonces, una sociedad que se castiga, que se acostumbra a la impunidad, es una sociedad que va a desarrollarse enferma. Una sociedad que pone, esclarece, se compromete con un fallo y una condena, realmente es una sociedad que pretende ser sana. Entonces, de ese punto de vista, a mí me parece que es muy positivo. Si vos me preguntaras sobre la escala el monto de la pena, te voy a decir de que se aleja mucho de las expectativas que teníamos, de lo que pedimos nosotros. Nosotros pedimos 25 para Galarza y 23 para González. Lógicamente estamos lejos. Pero también se acerca mucho a lo que, digamos, es el nivel promedio de condena que los tribunales santafesinos establecen en general en estos casos donde hay pibes jóvenes, donde hay los imputados son jóvenes. En este caso, imagínate, uno 24 y el otro 27. Beto, la pregunta que hace la gente que llama ahora dice, ¿y en cuánto pueden salir estos delincuentes de la cárcel, de la prisión, por buena conducta o aferrándose a cualquier artículo de la justicia? Bueno, tienen que esperar, por lo menos para morigerar su situación de prisión efectiva, tienen que esperar la mitad de la condena. O sea, en el caso de Galarza, 9 años, y en el caso de Brian González, 8 años. A partir de la mitad de la condena, ellos pueden plantear la morigeración de su situación de prisión y pueden tener, por ejemplo, salidas transitorias, laborales para estudiar, algunas salidas transitorias los fines de semana. O sea, se empieza a ablandar el régimen de prisión. Y la libertad condicional recién la pueden lograr una vez cumplidos los 2/3 de la condena. O sea, para el caso de Galarza, 12 años, y para el caso de el caso de Brian González, 10 años y algo. O sea que más o menos están en esa perspectiva. A partir de ahí, bueno, teniendo buena conducta y una cantidad de cuestiones que deben probarse, bueno, pueden acceder, ya te digo, a morigeraciones del tema de prisión y después a la libertad condicional. La libertad condicional ya es una libertad, digamos, plena, con Beto, y algunos condicionamientos. O sea, no se puede salir del país, no salir de la provincia, fijar un domicilio, ir a firmar toda la semana en algún establecimiento, alguna comisaría o algún juzgado provincial. Beto, la condena de 18 años para Galarza, ¿lo Sí. pone como el autor material Material, del homicidio de Dani? material. Autor material, o sea, el autor de los disparos que dieron muerte a Daniel Rubero. Y en el caso de René González, como partícipe necesario. O sea,
Yo todavía no conozco los fundamentos. Nosotros hemos conocido la parte resolutiva, la condena. Claro. Ahora en 5 días nos tienen que dar los fundamentos. Pero ha tomado, indudablemente, siendo esta la resolución, ha tomado la teoría de la tanto de la Fiscalía como de la Querella. Nosotros planteamos desde hace tiempo que la cosa debía encuadrarse desde ahí. Por más que supusiéramos, nosotros en el caso de la Querella, supusiéramos y tenemos serias dudas de que el autor de los disparos haya sido Galarza, pero digamos, lo que estaba consagrado en el expediente y las pruebas que estaban ahí agregadas, indudablemente daba toda la dirección hacia Galarza como autor material. Beto, ¿van a apelar la querella? ¿La familia va a apelar el fallo? Y tengo que ver los argumentos, después charlar con Mónica y con Rodolfo y con César, los familiares, vamos a hacer una evaluación y veremos. Lógicamente la defensa, yo te diría, una de las cosas que ha quedado clara, en el monto de la condena, por eso, viste, cada parte lo vive de manera distinta. Nosotros teníamos expectativa por más, las defensas expectativas por menos. Había caras largas en la defensa de los dos imputados. Caras largas, te digo sinceramente, caras largas. No sé si pensaban en una absolución, cosa que yo para mí era casi ridícula, no. Pero en realidad, o pensaban en una pena mucho menor de la que en definitiva se obtuvo. Así que bueno, cada parte tiene sus interpretaciones y lógicamente irán a la apelación y ellos para pedir menos y nosotros tenemos que evaluar una vez conocidos los fundamentos y vamos a ir por más. Gracias, Beto, por atendernos. Un abrazo como siempre. Nos vemos. Gracias, Ariel. Chao. Gracias, hasta luego. Norberto Olivares, entonces, el abogado querellante, 18 años para Iván Galarza como autor material del homicidio de Ani, 16 para Brian González como partícipe necesario de aquel 2 de noviembre, donde a la salida del boliche Stone disparaba, justamente en este caso, la justicia dice Galarza, contra el boliche Stone, y acababan con la vida de una criatura, una chica de 18 años.